Hello hello guys good evening how are you good doing year. today i'm fine thank you oh nice i'm glad to know that you're fine rolando how was your weekend relax <laughs> relax oh, thank you that's perfect <laughs> tranquil nice quiet que bueno Qué bueno saber eso. Aquí también tenemos a Yolanda, a Carla y a Giselle. Qué bueno, guys. Yeah, Good, evening. Yeah. Good evening, Yolanda. How are you doing? Fine, cool. Excellent. What about your weekend? How was it? I'm very busy. <laughs> busy. Ay, ay 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 ay. ¿Pudo descansar? Could you rest? Uh, a little. A little. Ay ay ay. Bueno, a little is better than nothing. <laughs> Un poquito es mejor que nada. Así que qué bueno que vea ahí el ladito bueno, ¿verdad? Uh, uh, yes. Sí, qué bueno, qué bueno. También tenemos a Juan que se nos está uniendo. A Xiomara también. Qué bueno, guys. Good evening. Qué bueno tenerlos aquí. Welcome to your class. Ahí estamos. Excelente. Good, Good, evening. Good evening, Juan. How are you today? I'm fine. Hey, how are you? Oh, thank you for asking. I'm doing great. I'm glad for your question. What about your weekend? How was your fin de semana? Um, I'm a little tired and boring. No way, tiring and boring, o sea, cansado y aburrido, bad combination, ahí tuvimos una mala combinación. Oh, pero esperamos que el próximo fin de semana it's gonna be better, I'm sure it's gonna be better. Ok, guys, también aquí tenemos a Mónica, a Xiomara, ok. Good evening, teacher. Good evening, Mónica, how are you doing tonight? Ah... Uh... i really tired teacher tired what uh, yeah because all day i went to the hospital with my children and i return uh that to my house to my house at uh 7 p.m <laughs> No way. Yes. Wow. Just for taking dinner and then going straight yes. to the class. Oh, yes. wow. Unbelievable. Oh, no. Well, we hope at least tomorrow you're going to have some rest. Fingers crossed. Uh, I don't. Uh, I don't believe. Uh, it's, it's correct. I don't yeah, believe. I don't believe it or I don't think so. <laughs> I don't think so because... I going to visit my mom, and I heard, uh my. my I nephews, <laughs> my nephews. Yes, three oh. three kids. Wow, three kids! Oh, yes. that's a lot. You are gonna be like crazy trying to follow them. Yes, <laughs> yes. after I going to the uh, my daughter's school. Because she she um, she go out to to two thirty p.m. <gasps> two thirty p.m. Wow! Yes. So you are gonna be very busy tomorrow. Yes. But at uh, least all, gonna... all week. All week, teacher. <laughs> all oh, week. Oh no. <laughs> well, at least Wednesday you're gonna have some rest to from. 9 to 10 p.m., I guess. Ah, oh, yeah. The classes are not going to continue because you're going to be in the next level, right? So, yes. Yes. Fingers crossed. and. I hope. Also, I hope. Yes. <laughs> Many hopes, and also it's going to be a good exercise. So, let's think about yes. it. <laughs> uh, yes. En realidad, ya tengo mi certificado, I don't know. Qué in, bueno. In English. <laughs> well, you can say I already have my certificate. Ya tengo I already mi... have my certificate. Yes. Oh, that's nice, Mónica. Qué bueno yes. saberlo. Y sé que muchos de los demás también tenemos our certificate, ¿verdad? Right. Ya lo tenemos. Qué bueno. Good talk. Tuvimos una buena plática, imagínense. <laughs> Ya ven que tenemos talento y estamos listos para the next level. Así que let's keep doing, practicing, practice. Okay, guys, ya veo que estamos varios. Welcome to your class. Qué bueno tenerlos por aquí el día de hoy. Comentarles o oh, antes de continuar. Comentarles, tonight is your class 15, right? El día de hoy tenemos nuestra clase número 15. ¿Qué pasa con eso? Pues comentarles. ¿Qué tenemos? Bueno, ya muchos vimos el eh, mensaje que tuvimos ahí de la, en, en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? La idea de estar en la clase número 15 significa que mañana tenemos la clase 16 y la última. Chan, 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 chan. ¿Qué significa que tenemos que tener lista la plataforma para el día de mañana? Eso es súper importante tener lista la plataforma para el día de mañana. O sea que tenemos hoy y mañana. Ahí ya les estoy compartiendo la pantalla finalmente. Ahí está. Tonight is your class number 15. And tomorrow is gonna be the number 16, la última, the last class. Entonces, por lo mismo, tenemos que tener completadas las cinco secciones, ¿verdad? Five sections. ¿Qué más? El examen final. El examen final, no se preocupe. Pues Entonces, cinco sesiones completadas entre hoy y mañana y el y examen final, ¿verdad? Si tenemos preguntas de cualquier ejercicio en la plataforma, me las hacen saber. Let me know. Eso es importante. ¿Qué más? ¿Qué más? Today is Monday, March 21st. 2022. Ya estamos en marzo 21. ¿Se acuerdan cuando estábamos comenzando marzo? Pues ya lo estamos terminando. <laughs> Entonces, Monday, March 21st. Qué rápido, guys. Qué rápido. Class number 15. Ustedes están en Printer Media 1. ¿Qué significa eso? Que ya van a pasar a Printer Media 2. Qué rápido. Qué rápido. A ver, a ver, preguntas antes de continuar, preguntas con respecto a cualquier ejercicio de la plataforma. Este es el momento ideal para hacerlas. ¿Será que tenemos alguna pregunta? Hágamelo saber right now. ¿Será, será? No questions, no, ¿verdad? Esto es que aquí ya vamos volando, que ya tenemos bastante. Excelente, en ese caso vamos a comenzar. Comenzamos como siempre con un tongue twister. Why not? Tiene que ser parte ya de la clase y pues se los muestro. Este es muy entretenido, está a mí me encantó. Vamos a escucharlo primero. Dice: How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Está fácil, solo es que le agarremos el ritmo. How much wood could a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? ¿Mm? Vamos bien, ¿verdad? How much wood could a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? O oh, vamos despacio. How much wood could a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? ¿Qué nos dices de este Trabalenguas, guys? Se los traduzco con mucho gusto. How much wood? ¿Cuánta madera? How much wood? Esta palabra wood la podemos encontrar como madera y como bosque. También a veces les dicen, oh, let's go to the wood, el bosque. Ahí está, entonces, wood, madera y bosque para que ahí no nos vayamos confundiendo. ¿Cuánta madera podría, cult, podría un woodchuck? Un woodchuck es esto que tenemos acá, una marmota. Ah, yo pensé que era castor. Similar, sí, también, también puede ser un castor. Ambos son roedores, ambos tienen los dientes mm. y ambos están ahí, <laughs> sí, en los dientes, y ambos están ahí con la madera. Así que sí. Son como del mismo tipo, pueden ser incluso el mismo animal, pero pues tienen diferentes maneras que se les puede llamar. Castor, marmota. Sí. Entonces ahí está una marmota o castor, guys, como se les haga más fácil. En este caso, pues sabemos que una marmota o un castor es un roedor, ¿verdad? Que principalmente por lo general roen la madera. Porque si no, sabemos que sus dientitos incluso hasta pueden llegar a crecer más Entonces para que no se, para que se mantengan ahí algo cortos Ellos roen madera Y pues trabajan mucho la madera, viven en madera, etcétera, etcétera Entonces ahí está, woodchuck, ¿verdad? Woodchuck, marmota o castor Como se les haga más fácil Entonces, ¿cuánta madera podría un castor o marmota, verdad? Shock. shock. ¿Qué quiere decir con shock? Esto es tirar o arrojar. Entonces, ¿ya han visto cómo los árboles, cuando ellos están ro ro roendo? ¿Roendo sería la palabra? Creo que sí. O royendo. No, roendo. Bueno, cu cuando ellos están trabajando abajo, <laughs> error ahí en el idioma. <laughs> cuando ellos están trabajando abajo, el árbol guy, right? Entonces a esto, por eso es que choc, ¿Cuánta madera podría una marmota tirar? Si si una marmota podría tirar madera. Ahí está. ¿Cuánta madera podría una marmota tirar si una marmota podría tirar madera? How much wood could I wood chuck if I would chalk, would chalk wood chuck could wood? Eh, preguntas, guys, en pronunciación o en traducción, let me know. Ahí está abierto el espacio. Repeat, please. Vamos a repetir. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Ahí está fácil, ¿right? Otra vez. How much wood could I would, could, a wood chuck, chuck? If a wood chuck, cool, chuck, would. Si se dan cuenta, este could es una U. Could. Could, ¿verdad? Chuck. No voy a decir chuck, voy a decir chuck. ¿Ok? Es como casi como decir estoy en chuck, pero no tan así. Chuck. Así. ¿Qué más? Wood. Wood. No vamos a decir what. Yo quisiera decir what, porque mi mente me dice di eso, pero no, es wood. Wood. ¿Sabían que hay personas que tienen este apellido? Es increíble. <laughs> wood. <laughs> ¿Sí? Wood. Un apellido diferente. A ver qué me dicen por acá. Ah, diferencia entre wood en wood. Ah, muy bien. A ver, ¿qué me dicen por acá? Sonido. Ok. Wood. Wood. Con L. Wood. En wood. Wood. Madera. Wood. Entonces, se los voy a poner aquí para que lo veamos de una mejor manera. Con el wood vamos a pronunciar la L. En cambio, con el wood de madera, es diferente. Wool and wood. Wool and wood. Can you see the difference? Sí, por ahí me dicen que sí. Perfecto. Wool and wood. Ahí está. Qué buena pregunta. Jamás había hecho como esa, como se, se parecen, right? Pero sí. La L ahí nos hace la diferencia. <laughs> Muy bien. Hay muchas palabras que sus sonidos son, son muy similares. Por ejemplo, uy, two and two. Prácticamente de, uno es de dos y el otro es de también. Two and two. Mm, a veces cuando estamos hablando se pueden parecer mucho. ¿Y cómo podemos diferenciarlos? A veces ya hablando rápido. No va a haber una situación en la que los podamos diferenciar. Pero ¿cómo los vamos a diferenciar? Por contexto. Aquí nos va, el contexto lo es todo. ¿Por qué? Porque si yo digo, no, pues, there is, o oh no, there are two of us. ¿Qué sería? Hay dos de nosotros, ¿verdad? There are two of us. Entonces, si ya digo, To, se sobreentiende que estoy diciendo de cantidad, ¿verdad? De números. En cambio, si ya digo, no, pues, me too, ya sabemos que estamos diciendo yo también, ¿right? Entonces, es más que todo el contexto de qué se está hablando. Y ahí nos vamos dando cuenta, ok, si tal vez en inglés rápido ahí que las personas nos estén hablando. O oh, por ejemplo, ay, qué buen ejemplo el de, el de Juan Francisco. Too late. Muy tarde. Right too late. Imagínense, ya sé si me dicen, no, pues, you're too late. Ya sé que no me están diciendo, tú estás dos tarde. <laughs> Entonces, ahí lo vemos. Too late prácticamente es el contexto el contexto nos va a salvar así que no se preocupen si tenemos ahí estas dudas con estas palabras que se parecen mucho y el contexto pues nos salva ahí sí tal como es el ejemplo de que tenemos nosotros eh, en español por ejemplo nosotros tenemos padre de padre de familia pero también tenemos padre de iglesia, que no tiene que ver nada con, con la familia, right? Padre de familia, uy, lo voy a poner aquí, de familia y padre de iglesia, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? Que nosotros en inglés al padre de familia le decimos, pues, father, right? Pod podríamos llegar a cometer esta, esta situación en inglés, eso pasa. Tenemos... Father, right? Padre de familia. ¿Qué pasa con el padre de iglesia? ¿Saben cómo se le llama? ¿Será que sí? A ver. Tengo aquí a alguien que me diga, no sé si, si sabemos. Hubo una vez que creo que eh, al Papa le estaban poniendo en inglés. Welcome, potato. Freeze, Miss please, no. Sí, esa es una, esa es una, muy buena, muy buena. Ya vamos a ver otra, ya vamos a ver otra, esa es una, muy buena. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá. ¿Qué me dicen? No, pues imagínense llegar a otro lugar y que pues por decirle papa, pues uh -huh. buscaron mal en el traductor y le pusieron, imagínense, es, pues prácticamente es una falta de respeto, pero las, la persona no sabía. Entonces ya es diferente, ¿verdad? Entonces, a ver, a ver, aquí ya me dijeron una muy buena, pero hay otra. Que no tiene nada que ver con father, ni tan, bueno, eso también que me dijeron tampoco tiene nada que ver eh, con father. ¿Será? Pues yo les voy a decir, miren por acá. Padre de iglesia a veces también lo podemos decir como de Pope. 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 El Papa. El, el Papa, exacto. Entonces, no decimos father. Imagínense la, 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 la idea que me estaba dando la compañera. No tiene nada que ver con father. Pero en español, imagínense, en español tenemos esa diferencia porque si dicen, no, pues ahí está el padre hablando, otra persona extranjera dijera, ¿qué están diciendo, right? Porque no veo a ningún padre de familia hablando aquí en la iglesia. Situaciones que pasan culturales y pues de idioma. Entonces yo no sabía sobre Pope. No sabía nada sobre pop, por eso se los estoy comentando. ¿Qué pasa pensé que sobre papá decir pop? Sí, en este caso sí, papá, sí, pero ajá. Estamos aquí entrando en una situación que yo les quería comentar. Ya van a ver por qué. Hay un dicho que a mí me lo dijeron y que yo me quedé que no entendía qué me estaban diciendo. Yo les pregunté algo que era un poquito obvio, entonces y me dijeron, "Is the pop ¿Qué? ¿Is the pop Catholic? ¿Is the pop Catholic? Y yo me quedé, ¿por qué me están preguntando si el Papa es católico? Eh, no no tiene sentido. En realidad, este es un dicho en inglés. Por ejemplo, si nosotros decimos algo muy obvio y es como, como que, como, como que si dijéramos tenemos dos ojos o algo así, entonces esto se utiliza bastante. ¿Is the pop Catholic? ¿Es el Papa católico? porque es como, es too obvious. Entonces, si alguna vez se los dicen, esto lo dicen de, a, muy a menudo, es Pop Catholic, para cosas que son muy obvias, lo se dice. Entonces, por eso quería llegar a sobre el Pop. Pero sí, eh, volviendo con padre en sí, pues no tenemos una traducción que diga father para una persona que se dedica al ámbito religioso en inglés, ¿verdad? Entonces, father. There's not. In Spanish we have it. Así que ahí está la diferencia. A ver qué me dicen. Priced. Exactly. Priced. Priced ya sería el sacerdote. Priced. Muy bien. Thank you. Thank you, a you for the ayuda. Qué bueno. Aquí ya estamos hablando de todo un poco. Temas y temas y temas. Entonces, volviendo, ya que ya platicamos y no hemos hecho el trabalenguas. ¿Qué pasó aquí? What happened here? Entonces, ahora sí, guys. Ya lo estuvimos practicando y ahora is the time to call for volunteers. Tenemos volunteers. Rolando. Hoy nadie le ganó. Rolando, cuando quiere empezar, estoy Estuve esperando que Yolanda levantara la mano, pero no se animó. Es que Yolanda dice, I'm going next. Ella va después. Ok. Bueno, comenzando. How much would, cool, a good, chuck, chuck, if a good, chuck, cool, chuck, would cool. Estupendo, Rolando. No me esperaba menos. Muy bien dicho. Aquí no hay ninguna palabra que hayamos pronunciado mal. What about you, Yolanda? Yolanda está ready hoy. Vamos. Uh -huh. uh, how much wood could, would a wood shock if a wood could shock wood. Excelente. Es que no me esperaba menos de ustedes, guys. Vamos estupendamente bien. What about another volunteer? Será que tenemos más voluntarios? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Vamos a intentarlo? Sochil está lista, eso es Sochil cuando quiera. So much, wood, gold, And, else, show, wool much wool a workshop, shop either wool shop. Eh, mira veo más wool shop, wool. Muy bien, en este caso Xochitl, así si nos ponemos un poquito picky, sería wood. 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 Excelente, wood. Es como con una u, ¿verdad? Como una u alargadita. Wood. Wood. Muy bien, excelente. Ya ven, guys, aquí tenemos un talentazo increíble. Vamos a ver, thank you. What about an extra volunteer? ¿Será que tenemos un volunteer sorpresa? Volunteer sorpresa, ahí está. Juan dijo, eh, hoy es mi día y soy el volunteer sorpresa. Perfecto, cuando cuando quiera. How much wood cold a workshop chuck If a workshop wood. Muy bien, Juan, excelente. What about you, Azucena? ¡Azucena is ready tonight. How much a shock, 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 Excelente, muy bien. Veamos siempre, guys. Wood, wood, wood. Es como con una u. Wood. Creo que tal vez son mis audífonos, pero a veces les escucho más una O, pero es good. What about you, Lorena? ¿Está ready tonight, Cuando quiera, whenever you're ready. How much wood, cool, a good chop, chop, is a wood chop, call, chop, cool chop, wood. Muy bien, me gustó, me gustó. Un ratito nos descarriamos así, pero ya después volvimos. Chuck, muy bien. Gracias, Lorena. Ya ven, el día de hoy no me esperaba menos, no me esperaba de menos de ustedes, guys. Excelente. En este caso, comenzamos la clase, porque miren, nada más aquí se nos fue platicando. ¿Será que la teacher es muy platicona? No, I don't think so. Muy bien, ¿qué sucede? Que el, eh, en la semana pasada, el fin de semana pasado les iba a decir, y no, no, no nos vimos el fin de semana pasado. La semana pasada sucedió que estuvimos viendo sobre the present continuous tense. ¿Recuerdan el present continuous tense? En donde hablábamos sobre, por ejemplo, I am. Um, Dancing. Yo estoy bailando. Así lo utilizábamos de esta manera. O qué más? You are que riding a bike. Justamente así. Entonces el present continuous tense está easy, right? Nosotros ya lo manejamos a la perfección. Pero ¿qué sucede por acá? Que es super duper importante que conozcamos las reglas del ING. Esa es la diferencia. Por ejemplo, vemos acá unas diferencias entre die and die O vemos diferencias entre equal and equaling. Or traveling. ¿Ven nada más? ¿Qué más? O en cut, en cutting. ¿Cuándo vamos a hacer estas diferencias posibles? Aquí vamos a ver las reglas de cómo se utiliza. Así que vamos a prestar súper atención porque ya sabemos que después vamos a hacer una práctica de esto. ¿Ok? En este caso, comenzamos con The General Rule. La regla general. ¿Qué nos dice la regla general? In general, we just add ing to the end of a verb. En general, solo agregamos ing al final de un verbo. Como por ejemplo, acá tenemos eat, eating. Normal, ¿verdad? Go, going. Read, reading. Simple, right? ¿Qué más tenemos por acá? Oh, aquí ya comenzamos. Lo bueno, verbs ending in W, X or Y. ¿Qué pasa con estos verbos si tenemos esa duda? Do not double the final letter at the end of the verb when it is W, X or Y. ¿Qué nos dice? Que no la vamos a duplicar la letra final al final del de, eh, verbo. Ok, por ejemplo, nosotros cuando estamos hablando de, eh, ¿cómo se llama? Cuando estamos hablando de tercera persona singular, a veces cambiamos, ¿verdad? Cuando decimos fixes. Pero ¿qué pasa acá? Acá no vamos a hacer absolutamente nada. Lo agarramos como un verbo normal. Snow, de nevar, snowy. Fix, de reparar, fixing. And play, de jugar, playing. Fácil, ¿verdad? Facilísimo. Miren, hasta aquí tenemos a un niño que está jugando chivolas. ¡Tarán! Entonces, continuando, vemos por acá la siguiente regla. Aquí ya comenzamos con lo bueno: Verbs ending in consonant plus E. Los verbos que terminan en consonante más la letra E. Remove the E from the end of the verb en add ing aquí vamos a remover la letra e del final del verbo y agregamos ing ejemplos dance dancing ¿ves la e nos la comemos write writing la e ya no está write writing ¿ven de esa manera la e ya no existe en la parte de con el ing Entonces esta sí es importante que la veamos Consonante más E ¿Qué pasa si tenemos vocal más E? Pues aquí lo tenemos Los verbos que terminan con I y E ¿Verdad? I, sí I, E En este caso I, E Remove the I, E from the end of the verb And add Y, I and G Aquí le cambiamos. Por ejemplo, yo tengo die, morir, ¿verdad? ¿Qué más? Dying, le agregamos dying. ¿Ven nada más qué sobrevivió de toda la palabra? La de. Nada más. Entonces, die, dying. ¿Qué más? Lie, de mentir. Lying. Oh, you're lying, estás mintiendo. Lying. ¿Ven? Solo quedó la L, nada más. Tie de puede ser tie puede ser de sujetarse y tie puede ser de amarrar. Por ejemplo, yo les puedo decir tie your shoes, sujeta o ata tus zapatos. Tying, ¿ven? Fácil. Tying, line and tying, just like that. ¿Qué más? ¿Qué pasa después con qué? Consonant, vowel, plus consonant. ¿Qué pasa si tenemos una palabra que termina en consonante, vocal, consonante? Pues para eso, when a verb with one syllable ends in a consonant, vowel, consonant, we double the final consonant. Nosotros duplicamos la consonante final y tenemos por ejemplo cat, cutting, right, cat, cutting le agregamos doble t qué más run de correr running doble n stop, stopping alto detener o oh, detenerse qué más tenemos deteniendo stopping ven let Duplicamos a la última consonante. ¿Por qué? Porque terminó en consonante vocal consonante. Seguimos en ese caso y tenemos consonante vocal más la letra L. Pasa diferente. Si estamos en Inglaterra, por eso es que tenemos aquí la, la banderita de Inglaterra. Si estamos en Inglaterra, we double the final L. Vamos a hacer doble L, pero si estamos en otro país que pues tiene el idioma como tal, pero recordemos que en cada diferente país que se habla inglés, se habla de diferente manera, tal cual nosotros lo hacemos con el, el idioma español, ¿verdad? Si nos vamos para España, es otro idioma completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa en, en otros lugares? Si estamos en otros lugares, no es necesario que la dupliquemos, pero si estamos en Inglaterra, you have to. For example, equal. Equaling. Travel, traveling, Do oh, control, controlling. Eh, normal. Entonces, ¿qué es equal? De estamos hablando de igualdad, ¿verdad? Igualar. ¿Qué más? Travel, viajar. Control, controlar. Ahí vemos, nada más. ¡Tara! Consonante plus vowel plus letter L, right? And then we have the final ones. Last syllable is not a stress. Esto ya lo recordamos, ¿verdad? El stress. El stress es cuando tenemos la mayor fuerza de voz. Entonces sabemos que si nos dicen que la última sílaba no está estresada, entonces no vamos a tener que hacer nada. Si la última sílaba no está estresada, cómo vemos los ejemplos? Aquí se los muestro. Happen, 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 happen. Ven, la mayor fuerza de voz está en ha ja, y Pen baja, ha pen. ¿Qué pasa ahí? Que como la última sílaba no tiene acento, no está estresada, no tengo que duplicar nada. Happening. Just like that. ¿Qué más? Open. 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 De abrir, right? Opening. No necesito duplicar nada. What about visit? Visit, visit, visitar, visiting, tampoco, right? Entonces aquí no se preocupen que esto lo vamos a ir viendo más adelante, así que that's nothing to worry about. And the last but not least, last syllable is stress. ¿Qué pasa si la última sílaba sí está estresada? Ahí sí deduplicamos, right? Por ejemplo, begin. Begin, begin. Beginning, beginning. Comenzar, begin. Entonces vemos que la N sí está duplicada. Forget, forget, forget. Olvidar, forgetting, olvidando. La T se duplica porque forget sí tiene un estrés en get. What about submit? Submit 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 enviar submiten ahí está enviando right double t at the end guys me gustaría saber si tenemos alguna pregunta con respecto a algún verbo que quisiéramos traducir o si tenemos preguntas en general de las reglas tell me No questions, dicho. no questions, right? Esto ya está más que identificado. Perfecto. En ese caso, what are we gonna do now? ¿Qué vamos a hacer en estos momentos? En estos momentos, nos vamos a ir de break rooms. Nos vamos a ir a las salas. ¿Qué vamos a hacer en las salas? Let's listen. En las salas vamos a estar con nuestros compañeros en grupos de tres. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno va a estar haciendo ocho oraciones. ¿Por qué? Porque es una oración por regla. Una oración por regla. Claro que pueden usar estos verbos, para eso están. Entonces, una oración de cada regla. ¿Cuántas reglas son? Ocho. ¿Cuántas oraciones vamos a sacar? Ocho oraciones, ¿verdad? Una por regla. Entonces, en estas oraciones, ustedes las pueden hacer afirmativas, negativas, eh, interrogativas, claro que las pueden hacer siempre usando el present continuous tense. Es muy importante que usemos el present continuous tense. Entonces, oh, Brenda, ok, thank you for letting me know. Gracias por hacérmelo saber. Entonces, guys. Vamos a hacer oraciones en present continuous tense con cada una de estas reglas. Nos van a salir ocho reglas. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer esto? Ocho minutos, un minuto por regla. Eh, me gustaría saber si tenemos preguntas al respecto. Me dicen por el momento, no puedo hablar ahorita, ¿ok? Para los que no puedan hablar ahorita, no se preocupen, ¿saben qué? Pues si no podemos hablar, no hay problema, podemos hacer las oraciones, ¿sí? Ustedes pueden escribir. ¿Cuál es el propósito de, eh, cuál es el propósito de hacer estos grupos? Que ustedes puedan platicar con sus compañeros en un dado caso necesiten ayuda, ¿ok? porque siento de que pues nos podemos llegar a sentir más cómodos. Entonces me dicen I don't working in the night. ¿Será que I don't work in the night? Porque esto es también algo muy importante que les voy a hacer la aclaración. Cuando tenemos el present continuous, sabemos que es con el verbo to be, right? Verbo to be que son el are, Is and am. Um, por si ya se nos había olvidado. El do es para el present continuous. El present. El present simple. Do es present simple. El present simple ya sabemos que lo utilizamos para principalmente oraciones normales. I work, ¿verdad? Por ejemplo, I do not work. Entonces, vamos viendo ahí la diferencia, ¿verdad? Con el ING lo vamos a utilizar para presente continuo con el verbo to be. Are, is and am. Um. ¿Tenemos más preguntas, chicos, antes de que nos vayamos a las break-up rooms? No, right? Ok, en ese caso, guys, yo les estaría mandando esta imagen al grupo de WhatsApp para que la puedan ver más a detalle y vean qué verbos pueden utilizar. Cuando regresemos, yo les voy a preguntar qué oraciones tenemos. Así que, pues, la idea es que podamos ahí hacerlas. En ese caso, guys, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, I'll see you on the breakup rooms. Click on join. Nos vamos uniendo. Click on join. Eso, vamos uniéndonos. Ahí vamos, excelente. Vamos, guys, la práctica es súper importante. Eso, ahí vamos. Excelente, práctica es importante. The practice is important. Super duper important. Ahí vamos, excelente. Come on, come on, sí se puede. Ay, 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 Sochi, será que. Tiene problemas con su conexión o algo? ¿Le gustaría que le vuelva a enviar su invitación? Creo que se la puedo volver a enviar. Yes, please. please. Ahí va. Ahí está. Si no le aparece me avisa. Ahí va. Perfecto. Hello. Okay. Hola. Okay, begin the two, two sentences, begin you, Um. Uh, I dancing with the party with a friend. Okay, pressing continue. Okay, one sentence. Okay, one uh, one and one. I am eating. Is okay. Um. She. He playing soccer. Okay. Uh, I will. I. I am reading a good book. Okay. I am. No. Yeah. She running. What? It, you? running? Correct, running? Shining, shining, shining. Running in the stadium. Okay. Uh, I am right, uh, I am. Tying. My sister is tying the dog. Tie um, or die. Tying, 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 tying. Mm. Okay. My sister is tying the dog. Um, you. My sentence is you are lying to me. You. You are lying. Lying. The mentir, creo. Mm -hmm. lying, mm -hmm. uh, lying to me. Mm -hmm. and the next is, I, I am running right now. No, i not, i not running. And continue. Continue. We we'll continue. Um, are you traveling in this moment? No, I'm not. ¿Verdad que cut es de cortar? Cut. Sí. en oh my god uh -huh. I'm sorry en okay. uh, inglés eh, si quieres, <laughs> <si> quieres este, <laughs> continuar tú o comienzo yo con las oraciones voy a comenzar yes yes yes, yes. they are eating ah puede soccer. compartirme puede compartirme la pantalla ah ok oh. pero, sí porque yo, es que como yo estoy en mi teléfono Tienes razón, ti, ¿meí? You share the picture, please. <laughs> sí, prave, prave. A compartir. Mm. Quiero ver. Tiene que abrir la el el archivo. Ahorita, ahorita. Hoy sí me está viendo. Yes, 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 yes. Eh, las oraciones, sí, la mira. Yes, 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 thank you. Okay. Hoy lo ves. Sí, pero tiene que ponerla desde el principio o desde el 14. Vamos a leer. Uh, bueno, podemos comenzar del 1. Okay. Eh, yo leo los impares y tú los pares. Ok. I am playing the park. You're watching TV. We are listening a song. I'm dancing salsa. She is looking at the board. He's running in the park. She's reading a book. We are sleeping. She's laughing. They are eating. I am playing soccer. You are watching a movie. He's doing the homework. She's walking. The dog is running. You are buying. You are buying donuts. Yeah, me dio hambre. <laughs> me too. <laughs> we are studying. Se they are la studying. We're we are studying. Studying, studying. Yes. Okay. They are listening to music. I am holding your hand. Ah, uh, and dónde está? I no miro i uh, holding holding your hand i holding your hand you are playing video games she's looking for an answer 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 he's talking to you the cat is eating we are cleaning the kitchen they are cooking i'm making dinner making dinner <laughs> <laughs> you are baking a cake. Oh, is this terrible? <laughs> <laughs> She's practicing her speech. He's taking a shower. Speech. Speech. Sorry. Speech. Speech. He's talking. We, we're traveling we around the world. Traveling. Around the world. The world. genial uh -huh. sería viajar alrededor del mundo. Sí. Y por último, tenemos las stresses. Stress. Con la sílaba de stress. Uh -huh. Menciona. Beginning. Forgetting, beginning es principiante. tal vez hay forgetting. Finish my platform. Eh, hay getting Finish my platform. Ah, sí, algunos se nos ha olvidado. I forget to finish my class, classroom. Mm -hmm. Platform. Plat, uh, ¿Cómo se escribiría ahorita. eso? Ahorita, 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 ahorita. O podemos decir, yo olvidé terminar my homework también oh, homework oh I I forgetting wash my my clothing uh, creo que era olvidé lavar mi ropa my clothes ah también um, like, Iris, no me diga que se nos quedó afuera Ay, ay, ay No, ¿verdad? Creo que no Usted estaba en el grupo de Cindy Herbert Ok No that bad. Ok, aquí ya vamos de regreso ¿Cómo fue la práctica? Ahí vi, vi que algunos hicieron ahí trampa. No, I'm just kidding. ¿Quién dice? No, nadie, no tengo pruebas. No, está bien pero como prácticas, pero tampoco dudas No, estoy just kidding, es broma. Es para hacerlos reír. Yo no dije nombres. Nombres tampoco. <laughs> oh, guys. Welcome back. Ya regresamos. Qué barbaridad. Miren, miren nada más. Miren, les muestro. Aquí vamos a compartir la pantalla para que se nos vaya haciendo como la idea, ¿verdad? Aquí estamos de regreso. ¿Qué vamos a hacer ahora? What are we gonna do now? Vamos a compartir qué es lo que hicimos. Entonces, en este caso, vamos a ver, vamos a ver. Le voy a pedir, Lexi Rolando, give me a number from 1 to 14. Del 1 al 14. Cualquier número que piense. Está en mute. You're on mute. Number. Four. Number four, a good number, let's see. Ay, 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 en este caso sería Juan Francisco en Yolanda. Chan, 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 chan. Dije que a nosotros no iba a tocar. Yolanda ya estaba lista, ya dijo, I hoy, guess. No, hoy andamos de suerte, dijo. Muy bien, si quiere Yolanda, ya que está aquí, usted puede decir como unas cuatro oraciones nada más que ustedes hicieron uh -huh. y Juan me va a decir las otras uh -huh. cuatro. Uh -huh. eh, nosotros hicimos algunas en preguntas. Por ejemplo, are you, are you dancing, Juan Francisco? Estupendo. Yeah. Super. Uh -huh. ¿Qué um, más tienen? Uh, other sentences is um, I am eating pizza. Mm -hmm. Muy buena. Uh, my sister is fixing the car. Mm -hmm. Three or, más, or more. One more. Creo que solo le hace falta una, right? Uh -huh. Uh -huh. Uh, we are traveling. Um, To Paris. Ay, qué genial. Muy bien. We're traveling to Paris. Me encanta. Excelente, mm -hmm. Yolanda. Hicieron un excelente trabajo entre los dos. Vamos entonces. Ya sabe. Vamos entonces en ese caso con uh, Juan Francisco. Tell me, Juan. Solo son cuatro. Okay. I'm Fixing my computer? Mm -hmm. You are lying to me? Muy buena. I'm beginning to learn English. Mm -hmm. And are you riding my motorcycle? Excelente, muy bien, muy bien. Los dos estuvieron magníficos. Ya ven, me están diciendo un montón de cosas. Por ejemplo, me dice: You go into church at morning. Ah, ya, aquí tenemos un fallo. Chan, 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 chan. Por eso es bueno que me las, me las enseñe porque podemos ver los fallos. Creo que los fallos, el fallo que tenemos acá es que se nos olvidó una cosa importante. El verbo to be. Ah, Rolando lo vio, ¿verdad? Muy bien. You are going to church at morning. ¿Qué pasa si yo no le agrego el verbo to be? Sabemos que el ING es ando oendo. Por ejemplo, going en este caso sería yendo, ¿verdad? yendo. Y si yo no le pongo el R, que es cero estar, ¿cómo sale mi traducción? Si le quito el R, tú yendo a la iglesia en la mañana, tú yendo, tú cocinando, ella cocinando, él, no nos queda de la mejor manera. Se nos escucha que falta algo. En lugar de decir tú estás, yendo a la iglesia en la mañana. ¿Ven la diferencia? Tú estás. Tú estás. Ella está caminando. Él está cocinando. ¿Ven la diferencia? Entonces el verbo to be siempre tiene que ir es parte de la estructura. Aquí me dice a Susana, "No, me pone una cara así como no puede ser que lo olvide. No se preocupe." Eso suele pasar, pero de ahí veo que sí, en la mayoría estamos bien, pero sí, siempre recordar el verbo to be es importante. Por acá me dicen, we're traveling in Colombia, entonces dice que estamos viajando en Colombia, ¿verdad? We're traveling in Colombia. Significa que ya estamos dentro de Colombia y nos estamos movilizando. Súper bien. ¿Qué pasa si decimos que estamos viajando a Colombia? Ahí cambia un poquito. Va a suceder así como nos dijo Yolanda, ¿verdad? Cuando ella dijo We're traveling to París. Entonces, en este caso está bien pero vamos a hacer la aclaración que si decimos si estamos viajando a Colombia es we're traveling to Colombia. De ahí pues es dependiendo, ¿verdad? de lo que querramos decir. ¿Qué más me dicen por acá? The boy is lying to his girlfriend. Aquí hay una situación. Chan, chan, chan. Me encanta que nos arriesguemos, guys. Es buenísimo que nos arriesguemos porque gracias a estas arriesgaciones, <laughs> de esta manera eh, nos ayuda a mejorar diferentes errorcitos que tenemos para mejor, ¿verdad? Eso me pasó a mí muchas veces. No se preocupen. ¿Qué nos dice acá? The boy lying him girlfriend. Ah, bueno, podemos cambiarlo. The boy is lying. Y acá lo vamos a cambiar a to his. Cuando algo es suyo, cuando algo es de él o mío, cambia un poquito. Entonces aquí sería the boy is lying to his girlfriend. El chico está mintiéndole, ¿verdad? Está mintiendo a su novia. To his girlfriend. Entonces aquí vamos a usar el to y his. ¿Por qué utilizo his? Porque de esa manera digo su, su suyo, ¿verdad? His. A ver, ¿qué me dicen más por acá? A ver, a ver. You are running in the woods. Muy bien. She's riding. In the bike. Excelente. She's lying to me. No, no puede ser. Me está mintiendo. ¿Qué más? We're traveling to Colombia. También. I'm dancing in the rain. Estoy bailando en la lluvia. Muy bien, guys. Me gustaría saber si antes, porque ya se dieron cuenta que ya son las 10. ¡Qué barbaridad! Me gustaría saber si antes de retirarnos, porque a mí se me fue volando el tiempo. ¿Qué me dicen por acá? They are forgetting their telephone cell. Mm. La oración está buena. La oración está buena. Pero vamos a ver qué pasa. Cuando si quisiéramos decir cell phone, podemos decir cell phone para decir celular y telephone, teléfono. Entonces podemos utilizar cualquiera de las dos. Telephone, Or cell phone. En este caso nos vamos a quedar con telephone. They are forgetting their telephone. Mm, su teléfono. En este caso yo pensaría que todos, por ejemplo, estamos tres personas. Bueno, están tres personas y estas tres personas están olvidando su teléfono. Me hace pensar que es un teléfono para los tres. ¿Qué pasa si yo digo their telephones? Entonces ya sé que hay más de un celular y de esa manera ya entiendo que cada uno posiblemente está teniendo un celular que está olvidando. ¡Tarán! Una pequeña diferencia que ayuda bastante para el contexto, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Just it is opening the door. En este caso, podríamos decir it is opening the door. Está abriendo la puerta. Y ahí queda. Excelente. Muy buenas oraciones, chicos. Imagínense, me las iban a compartir por acá, pero al final compartimos hasta más. Excelente, guys. Me gustaría saber si tenemos preguntas al respecto del tema. Porque ya saben, cualquier pregunta es más que bienvenida. Aquí me dicen how you pronounce eating. 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 Sí, es una, es, una, es una palabra un poquito tricky, ¿verdad? Cuando queremos hacer la pronunciación. Es como y que? Eating. 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 Hasta escribirlo es como un poquito extraño, pero sí, es eating. Con eating. R. Eating. Sí, es como es con una R. Eating. De esa manera. ¿Puede decir eating? Claro que sí, eating. Pero no se lo va a escuchar de la misma manera porque en Estados Unidos sí. A veces la T es como una R, pero en Inglaterra no. En Inglaterra ellos dicen eating, eating. Ahí sí lo pronuncian muy así. La T sí la pronuncian bastante, pero en Estados Unidos no. Entonces, dependiendo de qué inglés quisiéramos como. Eh, investigar más a fondo. Claro que se pueden los dos. Eso estaría estupendo. Pero en este caso, pues eating o eating. Ya británico, ¿verdad? Ya me dicen por acá. Equal, equal, equal. Es súper similar. Equal. And forgetting. Forgetting. También es una T, ¿se da cuenta? Forgetting. Ahí está. Buenas preguntas, guys. Tenemos buenas preguntas el día de hoy. En este caso, ya sabemos, el día de mañana vamos a estar viendo sí, el Final Exam. Oh, sí Juan. Y en el caso de perdonar, creo que como es similar a olvidar. Ah, vamos de, a ver. De, de Excelente pregunta, mire, ay ¿Por qué puse la pizarrita? Debió haber sido. Bueno, aquí tengo forget. Ya sabemos sobre forgetting, right? Aquí está. For que... Uy. Ay, ay, ay. Get ¿Verdad? ¿Qué sabemos que es perdonar. Ajá. O oh, forget. Olvidar, ¿verdad? Forget. Olvidar. Nada de perdonar. Ahí me equivoqué. ¿Qué pasa con olvidar? Olvidar ya es diferente, ¿verdad? Olvidar. En olvidar cambia un poquito. Les déjenme que se los muestre. Forgiven. Forgetting, forgiven, forgetting, forgiven. ¿Se dan cuenta? De este es de forgive. Entonces el forgive es así ya el verbo perdonar perdonando perdonar forgiven forgive forget forgetting se parecen right entonces vemos forgive perdonar forget olvidar forgive perdonar ahí está muy buena pregunta la verdad sí se parecen bastante ¿se dan cuenta un poquito pero sí, forgive es perdonar. En este caso, pónganse a pensar que están dando perdón o algo por el estilo, porque forgive viene de dar, dar. Por eso tiene la palabra give, ¿verdad? Give, forgive. En cambio, ya la otra es forget, de olvidar. Forgive, perdonar. Estamos dando el perdón, forgive. Ahí está. Buenas sugerencias. Ok, chicos, ya que ya estuvimos hablando sobre esto, sabemos que el día de mañana vamos a estar hablando sobre el final exam. Cualquier pregunta sobre la plataforma, cualquier pregunta de ejercicios, me la pueden hacer llegar en el transcurso del día y también en la clase. Así que por hoy, eso sería todo, guys. Have a happy night and I'll see you tomorrow, Tuesday. Bye bye. Take bye, care. Bye. bye. Have a good night.